Ooh, all right, time to choose your hero. Al Ricky, bueno, en este inicio de partida le está yendo regular. Tiene 6 lag hits frente a un Ursa que tiene 9. No está tan mal, ¿saben? El Ricky de Chalice. Vamos a ver qué es lo que sucede en la parte superior. Ahí está, termina September matando a Xnova. Y de esta manera la First Blood llega a favor de la escuadra de Royal Never Give Up. El Ursita. A los grillos, ahí te los mando, Arturo. Vamos a ver, Setsu, super, el uso del tornado, el EMP también, cuidado con Outleven, empieza a golpear de esta manera Monet, podría acabar con la vida de este Mars. El Hex llega muy tarde, Fuai no puede salvar el pellejo de este offlaner y Setsu. Los compañeros logran lidiar contra lo que ofrece PSG LGD. De hecho, no se le sirve tan cómodo a PSG. Ah, cuidado con Chalice, impacta el Stroke of Faith y también este Inkswell por sobre Super. Es el primer kill para la escuadra de PSG LGD. El primero. La Arena of Blood. Cerca Flywing con el Rolling Thunder, de esta manera escaparía, ¿no? A buscar el enfrentamiento en todo caso. El Rolling Thunder rebota y rebota ya demasiadas veces por sobre este Mars. A punto de morir, pero Chalice trata de vengar a Xnova. No va a pasar a mayores al parecer, 8 a 1. Cuidado con Chalice. No, hasta aquí nomás. Felicidades por sobre este Ricky. Oh, oh, ahí está el Ice Bat, el Dual Breath. No, Macro Fire. Está en la bolsa Chalice, va a terminar cayendo. Ahí está el Tornado y el EMP también. Cuidado con Maybe, el Ice Bat a punto de caer. El Zeus desaparece. 10 a 1 y Royal Never Give Up. El inicio de partida dominando. Ricky, como no le fue tan bien, decidí abstenerme a apostar en esta primera partida. Pero ya vamos a ver qué es lo que sucede en la siguiente, ¿no? En caso termine perdiendo PSG. A ver, el Taz utilizado por sobre Setsu. Xnova va a tratar a Old Eleven junto a Fly. Y también a Maybe de matar al Invoker. Tiene la visión correspondiente al parecer por ahora. Invoker que es bastante escurridizo, pero tiene el Taz encima todavía, el Sentry Ward. La lanza del Mars empala y de esta manera atrapan al Invoker. God's Rebuke. Y Setsu está en la bolsa. A ver, ahí está el Ice Pad, llegará también el Rolling Thunder a Fuai. Termina super liquidando a Fuai y ahora cuidado con Maybe, logra matar a Monet. Esquiva con mucha gracia a Rolling Thunder, pero no va a poder esquivar el Swash Backhoe. Termina muriendo Chalice, trata de apoyar de esta manera a Monet, está listo para la batalla Chalice. El Fateball también, ingresa Old Eleven, buena Arena of Blood que robó el Rubik, Bokrak. Siempre utiliza el Bokrak después de la Arena of Blood y el Rubik no puede robarle el Ultimate, ¿no? Va a llegar el Inkswell de igual manera a Xnova, tratan de matar así a Super. Super que no la va a contar. Cae a manos de este Ricky Chalice, mientras tanto, cuidado con el Mars. El God's Rebuke, no, no se va a poder escapar. En la parte de bottom, bueno, cuidado, ahí está Chalice, September. Puede iniciar así el Ricky, super. El Sentry Guard, Xnova. A ver, ahí está el Soulbind, el doble Phantom Embrace, la respuesta, Xnova. El Double Shackle también por parte de Fly, muy bueno. Y ahora Monet va a terminar muriendo. Vámonos de Maybe de esta manera, Setsu. Cuidado, super. El Ice Path que no conecta a Chalice. Castiga a este Yakiro, pero el tornado de inmediato Setsu para defender a su compañero. El intercambio culmina con una victoria para PSG. Han matado al Ursa y también al Pangolier. Son dos cores que han caído a favor del equipo de PSG LGB. Ah, atraparon así al Rubik. La lanza, llega a la Arena Block también. El Ghost Rebuke y Setsu corre peligro. El Call Snap, el EMP también. Chalice va a encargarse de Super de esta manera. El Ricky puede llegar a la Team Wipe a favor de la escuadra de PSG LGD. Vamos a ver el Invoker invisible. No hay detección al parecer. Invoker retrocede. Vamos a ver en la parte de medio. El Ursa termina perdiendo la vida a manos de este Ricky. Llega el Rolling Thunder por parte de Flywing. La telequinesis y el control por parte de la escuadra RNG para poder matar a Hard Carry de PSG LGD. Y ahora cuidado con Old Eleven. Corre peligro que robó el Rubik. Ahí está el Park Rack. Y al final de cuentas es Monet. Con la BKB termina matando a Old Eleven y también al Ricky. Ambos han muerto. Ambos cores de la escuadra de PSG LGB. Ahí está Monet. Se acerca Flywing Super. A punto de tomar está la escuadra RNG. La tier número 3. Sin embargo, Fuai trata de defender con el uso del Master from Wars. Castiga al Ursa que robó el Ruby. En este caso también el Master from Wars. Perfecto. A ver, ahí está el Ether Shock utilizado. El uso del Soulbind. Llega el Doble Arc Lightning. Va a llegar, no.
doble Lightning Bolt, ¿no? Porque ya se había acabado ese Soul Bind. Pero por ahora... ¡Ajá! Flywin, ahí está. Trata de escapar Charizard y de alguna forma lo logra. El Sandstrike del Invoker no es el mejor. Maybe esquiva el Rolling Thunder de Flywin. Old Eleven está solo contra 4, así que dudo mucho que vaya a sobrevivir. Termina cayendo... Sacudo de ver en la parte superior está Zeus. Está terminantemente muerta. 22 a 10. Oh. Ahí está, va a ser Primwarp. Llega también el Leather Shock. FY Monet. La beca había activado, retrocede con el uso de ese Blink Strike. Ahí está Old Eleven, cuidado. Se perfila el Mars, el uso de los Shock of Faith tal vez. Flywing. Golpean ahí los Necronomicones. Exnova defiende Flywing. Ingresa Chalice con el Smoke Screen y la respuesta, la lanza en pala. Hay un Soulbind bueno, pero el Invoker tiene BKB. Va a llegar ahora de esta manera. Uff, ese meteorito, por Dios, termina matando tanto a Exnova como a Old Eleven. Y RNG está a punto de tomar el set de barracas en la parte superior sin problemas, sin demoras. Se compró la vida Grimson en un intento por defender el uso del Shackle. Pero ahí hay una Force Staff pertinente y ahora el TP de Flywing para poder escapar. Se queda con las ganas de escuadra de PSG LGD de tomar tan solo un hit. No va a poder. La daga se la cancela Zetsu con el uso del Tornado y el Sunstrike le cuesta la vida. Uf, es buena la combinación, pero parece que a Zetsu le va a costar la vida. Sí. Termina perdiendo el Wicked Sick. Logra matar al Zeus, sin embargo, y es un 25 a 12 el marcador. So much more. Perros, ¿ya están participando del último sorteo de la página? Recuerden que se vienen dos sorteos grandes. Uno de tres bundles. Oh, gracias por las estrellas. Buenas, soy nuevo aquí, es la versión barata del 2 a 1. Cara de por favor, cara de por favor. Cara, ¿qué tal, Cristian? La versión barata, no creo que sea barata. Pero por favor, cara de por favor, cara de por favor. Más caras de por favor. Cara de por favor. No creo que sea barata, obviamente, ¿no? Pero sí, o sea, es una versión como mejorada gráficamente de Dota 1 y igual es como... Creo que el Dota 1 se quedó descontinuado después de cierto parche, dejando de sacar parches en Dota 1. Vamos a ver en la parte de medio, ya está Chalice, el uso de este Soulmind y los doble Shackle, pero hay BKB, el Invoker sin problemas, se va a poder librar. Triple kill para Monet y puede ser un ultra. A ver, el Ricky trata de escapar con el uso de Blink Strike. Sobrevive Chalice, maybe también lo hace por ahora. Vamos a ver Monet agresivo con el uso de la daga y también este Air Shock en el Ultra Kill el Ursa. Oscar un nuevo kill y puede ser la Rampage para Monet Chalice. No sé si vaya a poder escaparse, esto está preparado. El Rolling Thunder, sí, Chalice sobrevive. Buenos días, perro. El tío Ramsés ahí está presente también. A ver qué es lo que sucede en la parte de medio. A punto de tomar está la Tier 3, la escuadra de Royal Never Give Up. De esta manera llega también ese Alacrity, Monet, Flywind, Zetsu. Y también lo hace el Rubik. Están por tomar el set de barracas de esta línea sin problemas, sin demoras. Lo logran y retroceden luego. Ya no hay más Gresca. Nature. No sé si fue el Wrath of Nature, pero... El Thunder God's Wrath, sí. La hora, perros, la hora, ya. Ajá, Roshan ha caído una vez más, esta es la tercera vez. La escuadra de RNG tiene el Aegis of the Immortal, en este caso. No sé si fue un Akane's Blessing. Sí, Akane's Blessing para el Ursa. Está Monet preparado para poder matar a el Mars. Sí, golpeando, donde le ven activado la BKB, trata de escapar, pero no se lo permite Monet, lo persigue hasta el final y mientras tanto Zetsu logra alcanzar así al Shadow Shaman. Va a terminar muriendo FY. 32 a 13 el marcador, domina. Domina la escuadra de Royal Never Give Up. Deja respirar a ese Ricky y el equipo de PSG LGD lo más probable es que termine perdiendo esta partida, ¿no?
Great Dire's bottom tower just got destroyed. GG, ya cantado para minuto 35. Y es que se está paseando por la base de PSG LGD, la escuadra de RNG. Esta es una masacre. Y esta strat mucho más sólida de Royal Never Give Up.